Han pasado casi 65 años cuando el 8 de enero de 2001, según edicto de Monseñor Victorio Oliver Domingo, obispo de Orihuela Alicante, se admite la causa de canonización de los sacerdotes y fieles laicos que murieron por su fe durante el siglo XX. En el mismo año, el 24 de octubre, se nombra al ilustrísimo señor don Ildefonso Cases Ballesta como presidente de la Comisión Diocesana para la Causa de los Santos. El 8 de marzo de 2002 se publica el protocolo número 2467-1-02 de la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano, firmado por el prefecto cardenal Saraiva Martins, con el Nil Ostab para la causa de beatificación y declaración de mártires de los siervos de Dios muertos por odio a la fe. Apenas un mes más tarde, el 12 de abril, se publica el segundo protocolo, el número 2467-2-02, sobre la misma causa. Siervo de Dios, Rafael Ramón García. Rafael Ramón García, hijo de Joaquín y de Manuela, descendientes, abuelos y padres de Callosa de Segura, nació el día 22 de agosto de 1896, siendo bautizado el mismo día de su nacimiento. Recibida de sus padres una sólida educación religiosa, sintió inclinación al estado sacerdotal, ingresando en el Colegio de Vocaciones de San José de Orihuela. Subió posteriormente al Seminario de San Miguel, donde permaneció hasta el último año de su carrera. Fue ordenado sacerdote en 1921 y nombrado capellán del Hospital de Callosa. Al siguiente año recibió el nombramiento de coadjutor de la parroquia de Dolores. Y en 1923 fue designado para el mismo cargo en la arciprestal de Santa María de Elche. En este último cargo permaneció hasta el fatídico 20 de febrero de 1936, en el que fueron incendiados todos los templos y conventos de la ciudad, incluido el suyo, el arciprestal de Santa María. Cuando su permanencia en Elche no le fue posible, retornó con sus padres a Callosa de Segura. Recluido en su domicilio, permaneció hasta el 17 de noviembre de 1936, siendo encarcelado e incomunicado en el calabozo de Callosa. Siervo de Dios, Luis Estañ Mellado. Nació en Callosa de Segura el día 2 de diciembre de 1908, hijo de Alfonso y de Filomena. Bautizado en la iglesia de San Martín de la misma ciudad el día 4 de diciembre de dicho año. El ambiente de fe de su familia y de su parroquia favoreció la escucha para la llamada de Dios, y el niño Luis, a temprana edad, pidió ingresar en el seminario. Inició los estudios eclesiásticos en el Colegio de Vocaciones de San José de Orihuela. Pasó después al Colegio Seminario de Murcia
y con alguna interrupción en los estudios por motivos de salud, regresó a Orihuela, finalizando su carrera en el Seminario de San Miguel. Al terminar sus estudios eclesiásticos, recibió la ordenación sacerdotal en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro de Aspe. Ya hecho sacerdote, tuvo como único nombramiento el de coadjutor de San Martín de su ciudad. Cuando a raíz del 18 de julio se cerró la iglesia arciprestal de San Martín, empleaba santamente el tiempo preparando en su casa a un grupo de muchachos a los que impartía clases para ingresar en el seminario finalizada la contienda. En ese trabajo fue sorprendido por unos milicianos, los cuales, ante tan gravísimo delito, lo encarcelaron en un calabozo hediondo y repugnante. El 20 de noviembre de 1936, tras haber sido colmados de insultos y burlas, fueron conducidos a la garganta de Crevillent. Allí, perdonando a los que les mataban, fueron acribillados a balazos y entregaron su espíritu al Señor. Desde esta garganta de Crevillent, los restos de ambos sacerdotes, recogidos por buenas personas de allí, fueron trasladados al cementerio de dicha población. En noviembre de 1939, terminada la contienda, se dispuso el traslado de sus restos a su ciudad natal, Callosa de Segura. El día 23 de noviembre se celebran funerales, tanto en el convento como en la iglesia arciprestal de San Martín. Y después son trasladados a panteones familiares en el cementerio parroquial de dicha ciudad. Día 22 de enero del año 2004, como paso importante en el proceso de beatificación, se procede a la exhumación de sus cuerpos. El último interrogatorio, aquí el señor juez, don José Fuente, por señor Fuentes, Fuente Martínez, pues ha preguntado a muchos testigos. Y ahora la última pregunta es, ¿y qué dicen los huesos? ¿Es verdad lo que dicen los testigos? Que fueron pues acribillados a balazos y esas cosas. ¿Es verdad? Y entonces eso se ve en los huesos, efectivamente. Aquí está el señor forense, que podría decir alguna palabra. Lo que hacemos es estudiar los huesos, los restos óseos. Primero se limpian con cepillo de la tierra o de los restos orgánicos que contengan aún, y luego lo que se hace es clasificarlos, tratar de extenderlos como hemos hecho aquí en este caso, y buscar señales de violencia si las hay. Y entonces con esto pues se hace un informe antropológico de los huesos y de las señales que vamos encontrando.
es un poquito laborioso. Pues laborioso y minucioso, pero bueno, pues hay que hacerlo. Y una vez estudiados por mi parte, pues ya se proceden a lavarlos en distintos líquidos para desinfectarlos y conservarlos. Únicamente yo lo que tengo que hacer es dar fe de todo lo que aquí se opera en nombre del señor obispo, que realmente es el juez nato de todas estas cosas. Y entonces, habida cuenta de que él no puede estar en todas y cada una de los acontecimientos de la diócesis, me ha nombrado a mí juez delegado para, en su nombre, actuar. Dar fe de lo que se practica, dar fe de lo que se hace y, por consiguiente, dar fe de que los restos que se guardarán pertenecen a estos dos mártires. La bravura del carácter callosino se refleja en la grandeza de estos dos hombres. Fueron a la muerte con entusiasmo. No renegaron de su fe cristiana y mucho menos de su sacerdocio. Finalizado este proceso y depositados sus restos en urnas convenientemente preparadas y dispuestas, selladas y lacradas, fueron trasladadas a la casa parroquial. Los dos es de ser unos fieles y auténticos discípulos de Cristo, que murieron en defensa de la fe, proclamando realmente el reino de Dios y sobre todo cumpliendo el mensaje que Cristo nos dejaba en la cruz: perdónalos, que no saben lo que hacen. El verdadero testimonio es ese. Lo demás puede que tenga mayor o menor importancia en la vida del sacerdote, pero sobre todo esto. Y que tenemos un hijo de Gallosa, mártir, conseguido por santidad al Papa. Y a rogar por él, por ellos. La relación con don Luis Están, pues fue muy cordial. Yo le tenía por un sacerdote muy íntegro, muy buena persona, que con los críos lo hacía muy bien, pero es que yo veía en él pues un interés grande por inculcarnos, y yo diría que toda la devoción que yo le tengo a la Virgen nace precisamente de aquella época, nace de ese momento. Yo, en nombre de la familia, digo que estamos muy contentos y orgullosos de ver que al hermano de mi madre, igual que el de mis primos, pues lo han sacado y lo van a beatificar. Y vamos a tener dos sacerdotes mártires y santos beatificados en la parroquia de San Martín, hijos de aquí de Callosa. Yo pienso que es un motivo de satisfacción y de alegría el tener en la familia, y precisamente ahora en Callosa, pues según donde descoloquen los restos, tendremos también a dos santos que podremos rogar a ellos para que nos concedan lo que nosotros necesitemos. Igual que subimos a San Roque, o cualquier persona que tengamos devoción y sepamos que está en el cielo, que yo pienso que ellos están en el cielo y que él estará en el cielo por su bondad y porque dieron la vida precisamente por ser mártires, por la fe. Entonces pienso que estaremos todos dispuestos a pedirles las gracias que necesitemos. Lo que tenían que demostrarse de ellos se demostró con su vida y en su muerte. Uh-huh. Simplemente ellos murieron por defender, como tú decías antes, su sacerdocio y su cristianismo. Entonces esos hechos externos reales, uh-huh, además ni renegaron de su fe, ni muchísimo menos, al contrario. Entonces esos hechos reales, que sufrieron martirio por ser lo que eran, es motivo suficiente para que Roma vea con unos ojos distintos estos procesos. Uh-huh. ¿Ellos cómo murieron? Dicen los testigos que hubo que murieron rezando
y perdonando a aquellos que les asesinaban. Luego ya, para nosotros es motivo más que suficiente para que la Iglesia, que conoce esos testimonios de testigos, pues beatifiquen cuando tengan toda la documentación en Roma, les beatifiquen. El día 23 de enero del año 2005, con asistencia del señor obispo, sacerdotes, autoridades civiles, familiares de los mártires y fieles, se procede al traslado de las urnas que contienen sus restos desde la casa parroquial hasta la iglesia arciprestal de San Martín.